Una victoria muy sufrida, una más en el Val. Sí, una victoria muy sufrida. Hemos estado muy bien en todos los aspectos, pero nos estaba faltando el gol y al final ha llegado al final. Muy contentos de poder, después de una racha un poco de resultados negativa, que llegue la victoria. A diferencia de otros días, no se ha visto al equipo bajar los brazos, ¿no? Como por ejemplo el día del Getafe, que sí se vieron caras muy largas. Bueno, pero al final nosotros siempre luchamos hasta el final y hoy sabíamos que si empujábamos iba a llegar el gol y al final ha llegado. ¿Qué tiene de embrujo el Val, que es el cuarto gol este año en el descuento? Bueno, es el apoyo de la afición, es las ganas que le echa el equipo y en este estadio pues parece que las cosas salen bien en los últimos minutos. Lleváis 7 jornadas sin ganar. ¿Qué os ha dicho el míster al descanso? Porque las cosas tampoco estaban saliendo. Pues que tenemos que empujar, que hay que salir de esta racha y sobre todo hay que tener paciencia, jugarla más rápido y tener ritmo y las ocasiones iban a llegar y al final pues ha llegado el gol. Demostrar tener hambre como estás teniendo tú, ¿no? Viniendo del juvenil, la semana pasada el gol del empate, hoy el gol de la victoria. Sí, estoy teniendo suerte en ese aspecto, pero bueno, estoy trabajando bien y en todo lo que pueda ayudar en el equipo, pues mejor aún. ¿Qué has sentido cuando has visto que ese balón elevado sobre Sito entraba? Joder, he sentido un alivio tremendo, creía que iba a dar al palo, pero al final ha entrado, así que muy contento y muy ilusionado por esta victoria. Sueño desde pequeñito de un canterano, ¿no? Sí, sueño con estos partidos y al final pues se cumple, ¿no? Por ver el lado negativo, la alegría va a durar muy poquito. Desde mañana ya tienes que pensar en un partido que hay dentro de 3 días frente al Ursaria, que va a ser muy duro, y el próximo domingo contra el rival. Sí, 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 la competición está muy igualada y todos los rivales son muy difíciles y se está viendo, así que hay que preparar bien el partido el miércoles y a seguir.